Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el seminario de hoy está enfocado a juegos teatrales e improvisación. Es el tercero que vengo haciendo, arrancamos el año pasado. Está un poco pensado para acercar diferentes herramientas del teatro, conocer un poco este mundo para gente que tiene poca experiencia o que nunca hizo teatro, poder acercarse, conocer y siempre pensándolo de una manera muy lúdica y a partir del juego. Bueno, excelente. Contame quiénes están a tu lado. Bueno, mira, estoy acá con Nacho y con Eunice, que hoy vienen al seminario, pero ellos además vienen durante todo el año al taller anual de teatro de adolescentes. Así que por ahí acá Eunice puede contarte un poco su experiencia. Bueno, Eunice, contame un poquito, ¿hace cuánto que haces teatro? Y yo hace 2 años, pero aquí un año. Aquí un año. Y contame, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que más te gustan o qué cosas te atraen para vos seguir viniendo al taller de teatro? A mí me atrae venir a aprender y expandir cosas que nosotros no sabemos a la hora de expresarse. Por ejemplo, ¿qué le puede servir a los chicos cuando vienen? Siempre dicen que les sirve para ir a exponer un trabajo, por ejemplo. Les sirve a la hora de hablar, porque nosotros hacemos ejercicios para aprender a hablar, o sea, para poder proyectar la voz. Y eso me sirvió a mí personalmente mucho, porque yo tiendo a no hablar muy bien, entonces saber proyectar la voz es algo que me sirve a mí. Y también a la hora de moverse en la vida diaria, porque nosotros somos personas que se comunican, entonces aprender a comunicarse de la buena manera a través del teatro es muy bueno. Bueno, la verdad que es re interesante lo que decís. ¿Y vos invitarías a la gente que te está escuchando para que se acerque a Clow y a los talleres que se dictan acá? Sí, sí. Yo invitaría mucho que vengan a participar porque es algo curioso, porque la gente le tiende a asustar el teatro. Dice, no, no es para mí. Pero en realidad no saben si es para ellos, porque nunca lo probaron. Entonces venir a probarlo, porque acá hacemos una primera clase de prueba, entonces estaría bueno que vengan a aprender, a ver qué hacemos. Y aparte los compañeros de acá son re buena onda, te van a recibir bien y todo. O sea, siempre van a tener el mejor recibimiento acá, con los profes, con los compas, todo. Bueno, Eunice, la verdad que me encanta esto que contás, ¿no? Que son talleres para adolescentes que a veces es una etapa difícil para comunicarse o para, por ejemplo, como vos decías, presentar un proyecto o un trabajo oral en la escuela, que a veces parece tan fácil, se complica para algunas edades y acá lo pueden lograr. Sí, aquí se puede lograr eso porque, o sea, a mí, por ejemplo, me sirvió mucho la escuela y tuve amigos y compañeros de teatro que, de hecho, hacemos como una charla y hablaban sobre que a ellos les sirvió mucho a la hora de expresarse o de poder expresar cosas de ellos, es que es de su personalidad, que no lo sabían cómo mostrar. Entonces está bueno eso de que hay cosas de nosotros. Por ejemplo, soy tímido, pero a mí me gusta mucho un estilo de música y no sé cómo expresarlo. Entonces eso también te ayuda a sacar esas partes buenas que tenemos nosotros de nuestra personalidad. Bueno, la verdad que ese desarrollo me encantó y creo que no hay mucho más para decir. Quería hablar primero y... No, bueno, nada, eso... Sí, como dice Eunice, es muy amplio, digo, podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero bueno, cada persona viene, creo, acá con un objetivo particular y, bueno, lo que nosotros intentamos es escucharlo y acompañarlo desde cada uno de sus tiempos, así que bueno, estaría buenísimo que se acerquen. Hay talleres para todas las edades, niños, adultos y jóvenes y adolescentes, así que bueno, son siempre bienvenidos, como dijo, van a ser muy bien recibidos. Bueno, la verdad que me encantó, aparte como lo cuenta ella, y la verdad que es como romper el hielo también con uno mismo. Sí, sí, tal cual, es como dice, uno por ahí tiene miedo, dice, bueno, ¿cómo arrancar? ¿Cómo? Bueno, es eso, a veces hay que animarse un poco y por eso, bueno, por ahí insistimos en buscar formas de porque por ahí vengan con un amigo o estos seminarios que por ahí son una vez y terminan, por ahí a la gente lo asusta un poco menos que decir, bueno, me toca anotar en un taller anual, organizar, bueno, entonces, bueno, por ahí vengo un sábado, pruebo, me gusta y después, quién sabe, termino haciendo teatro todo el año. Sí, exactamente. Nico, la verdad que felicitamos el trabajo que hacen porque sabemos que da herramientas, ayuda muchísimo y como vos decías es para todas las edades. Bueno, los felicitamos y los vamos a dejar porque sabemos que en minutos arranca el seminario. Bueno, dale, muchas gracias. Nada, gracias por acercarse y por el espacio siempre.